Yo me llamo Rodrigo Alejandro Alvarado Arias, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial, generando este video para la electiva Design Thinking. Siempre que nos damos cuenta, tenemos un día a día con información, con ganas de cambiar las cosas y de lograr estar un poco más cómodos y a gusto. Inclusive de un pequeño espacio que es básicamente nuestro hogar y el lugar más importante, ya que descansamos ahí. Siendo así, quiero llegar al punto de lograr mencionar o caracterizar uno de los lugares más importantes que tengo y que siento más comodidad de estar allí. Por ello, la presentación del problema y planteándolo a través de la metodología de Design Thinking, el espacio y el lugar es mi habitación. Quiero comentarles que siempre quise llegar al punto de organizar y delimitar los espacios de mi habitación. Tal y como he mencionado con anterioridad, se trata de un lugar sagrado para mí, que era lo que pasaba en el momento que pasé a esta nueva habitación con diseño de mis padres, un espacio que armoniza con el espacio del apartamento, pero le faltaba algo, básicamente mi punto de vista, y las ganas de ubicar las cosas como yo quería. Fundamentalmente, en ese punto llego a identificar qué era lo que estaba pasando. Mi habitación se conforma por un área de 12 metros cuadrados, conformada por dos ventanas, una opuesta a la otra, una ventana grande con bastante ingreso de luz, y otra ventana que da hacia la sala, el cual, al ser de vidrio transparente, se podía notar que desde la sala las personas, familiares, amigos que venían de visita pasaban y podían observar dentro de la habitación, así estuviera descansando. Por ende, la opción más obvia era cubrir dicho espacio, cortina quizá, pero quería solo que hubiese una fuente de ingreso de luz. Mi objetivo es buscar soluciones para poder entenderlo. Pues me gusta que el espacio sea un poco oscuro, más reservado para mí, ya que es un tanto molesto estar de manera personal, descansando o en el propio ocio de cada tarde del fin de semana en la tarde. Pero este tipo de tiempo es algo que aprovechan las familias para reunirse. Es eso que familiares, amigos, conocidos llegan directamente a la sala de mi casa a visitar y a saludar. No siempre estamos bajo la misma disposición, por eso este espacio es muy importante, teniendo en cuenta que hay que llegar al punto de buscar la comodidad, tranquilidad, posteriormente adecuarse y mejor todos los completos aspectos de comodidad y confort, siendo así llegando al punto de cerrar o literalmente tapar ese acceso de vista a mi habitación, por lo cual opté por un material llamado drywall. Este espacio creaba un fondo enmarcado dentro de una pared a través de un cristal de una ventana, me llevó al punto de crear como etapa por tomar todas y cada una de las fotos que se encontraban guardadas dentro de un árbol desde hace ya más de 5 años, inclusive una década, generar la disposición de un gran cuadro de recuerdos, bastante importante, pero nosotros como familia. Llegados a este punto de organización y cambio, es muy importante resaltar la segunda etapa de mi cambio y manejo dentro de mi habitación, ya que se presentaba un reto bastante importante, el cual, ya que el espacio de todos y cada uno de los elementos que conforman mi habitación, a mi parecer, debe armonizar. Centro de entretenimiento es pieza fundamental para la hora de estar tranquilos dentro de nuestra propia habitación, cómodos a satisfacción. Una de las partes más importantes creería yo que sería el espacio de circulación o el espacio despejado, sin cosas, sin objetos dentro de la habitación. Tener el espacio suficiente para transitar, para obtener las cosas o simplemente para llenar el espacio en una buena mañana, estirando todo el cuerpo, verificando ciertos aspectos a través de internet y según mi opinión el objetivo de tener un espacio un poco más reservado y oscuro, también me llegó al punto de poder ubicar como tal a manera sistemática los objetos dentro de mi habitación, llegar al punto de ubicar en pleno centro directamente mi cama como eje principal de la habitación, a un costado izquierdo lo que corresponde al closet, ubicado al frente de la segunda ventana, apartando tanto la ventana, también ubicando el televisor, evitando los resaltos de luz sobre la pantalla para que no incomode la vista. Terminando de ubicar todos los objetos presentes de mayor tamaño, llegamos al punto de establecer gran admiración del espacio que se otorga a un lugar bastante significativo dentro de la vida, resaltando que el planteamiento de este tipo de ideas y deseos nos llega a crear un importante avance
dentro de una familia, ya que es algo que todas las personas identifican al ingresar dentro de los espacios que intervinieron. Brindando tranquilidad, alegría y emoción, claro está, es algo que planteará para todos los espacios dentro de mi casa. Además, brindando recomendaciones que mejoran el proceso de la vida y desenvolvimiento diario dentro de los espacios familiares que agregan tranquilidad. Es algo que se recomienda y por experiencia siempre añoro regresar a mi aposento personal.